¿Conoces la importancia del consumo de alimentos y bebidas durante los viajes internacionales? De acuerdo con Global Data, estos servicios conformaron el cuarto rubro de mayor gasto para el turismo mundial durante el 2017, con 186 mil millones de dólares americanos. Para ello, se encuestó a más de 29 mil personas en 40 países y se elaboró el estudio Key Trends in Culinary Tourism. Con los resultados, se han podido identificar cuatro tendencias que marcarán el futuro del turismo gastronómico en el mundo. 1. Los tours culinarios están siendo guiados por los mismos locales, es decir, por residentes de los destinos. Si bien estos paseos están enfocados en la comida, también pueden incluir las degustaciones de bebidas alcohólicas, visitas a las granjas y a las fábricas de producción. 2. El acto de compartir alrededor de una mesa con comida casera siempre ha producido una sensación de cercanía y familiaridad. Por ello, esta tendencia se ha popularizado entre los turistas gastronómicos, ya que representa un gran espacio de intercambio cultural entre los visitantes y los locales. 3. La comida de los mercados es considerada como una forma directa de explorar la ciudad, la cultura y la sociedad local. Además, esta oferta ha mejorado su calidad y servicio en algunos destinos. Por ejemplo, el Gran Bazar de Estambul, los mercados Chatuchak en Bangkok y Camden en Londres se han posicionado como grandes atractivos turísticos urbanos. 4. La participación en clases de cocina está ganando popularidad entre los que viajan en familia y solos. Estos encuentros ofrecen una entretenida manera de interactuar con otros viajeros y de acercarse un poco más a las tradiciones culinarias de un destino. Por otro lado, Global Data destaca que, para los encuestados, Europa es el continente que más se asocia con la mejor gastronomía. Asimismo, se indica que Francia, Italia, España y Grecia son los países europeos más reconocidos por su distinguida culinaria. Además, el estudio ha identificado dos tipos de turistas interesados en realizar actividades gastronómicas durante sus viajes. Para el primero, es muy importante satisfacer su paladar. Está dispuesto a pagar por los tours gastronómicos que le permitan conocer la cultura de un destino a través de la comida. Se siente muy atraído por descubrir la verdadera experiencia de la cocina local. El segundo está interesado en conocer la gastronomía del destino durante su recorrido, aunque no desea pagar más por ello. Acude a los mercados y a los restaurantes locales, pero siempre y cuando no interfieran con sus planes principales. Conoce más sobre los tipos de turistas y los perfiles de los viajeros internacionales en turismoin.pe.